misma vez súper animante si entiende en contexto el libro. El título de la clase se llama Las bendiciones de la obediencia. Moisés escribió todo lo de Deuteronomio. Y él escribió esto para recordarle a la gente lo que Dios había hecho y animarlos a volver a rededicar sus vidas a él. Si te recuerdas cuando Dios lo llamó y habló en fuego en la llama y dices, quítate las sandalias porque estás en tierra santo. Y él lo llamó a obedecer. Y él dice, yo quiero que tú vaya a llamar a mi pueblo, sacarlo de la esclavitud y traerlo a la libertad. Y cuando, mientras escuchamos el mensaje de Deuteronomio, necesitamos recordar que cómo Dios ha expresado su bondad en tu vida. Y luego comprometerte nuevamente a confiar en Él, a amarlo y también a obedecerlo. La escritura que quiero leer primero, y solamente estamos en Deuteronomio, y dice aquí en capítulo 11, versículo 26, dice, Deuteronomio 11, 26, dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Esta escritura es increíble porque todo el libro de Deuteronomio, cuando se escribió, estaba escrito en una manera de un trato. Come on, bro. Dios con su pueblo. Y aquí, ¿qué lleva a las bendiciones? ¿Y qué lleva a las maldiciones? Todo se reduce a una cosa, la obediencia. Y para entender, voy a leer unas cosas para que puedan entender en contexto el versículo que quiero leer después. Aquí, bendecido, ¿qué significa? Soy elegido, favorecido, profundamente amado por Dios, quien busca maneras de bendecirme. Eso es increíble, que Dios busca maneras para bendecirnos y usarme para bendecir a otros. So, la obediencia es increíble porque cuando obedecemos, recibimos bendiciones. Amen. Pero las bendiciones que recibimos es para que nosotros podemos compartir con otros. Es increíble. Aquí dice que tomaré libremente todo lo que me dan y lo usaré para bendecir a otros. Eso es lo que significa tú bendecir a otros. Tú vas a tomar todo lo que Dios ha dado en tu vida. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. La alegría y los sufrimientos. Todo eso es para que tú puedas bendecir a otra persona. ¿Me explico? Bendiciones. La transmisión o dotación del poder de la bondad y favor de Dios derramado en mi vida. Amén. ¿Quién quiere estar bendecido? ¿Quién quiere que Dios derrame en tu vida tantas bendiciones que vas a tener tantas bendiciones que lo único que puedes hacer es compartirlo con otro? Amén. Es chistoso porque tengo hijos y yo tengo un juego con ellos. Cuando le compro helado, siempre le digo, déjame probarlo para ver si es venenoso. Y hoy le hice eso a Elian y él no quiso compartirme. Y yo digo, wow, Dios te bendice con helado y no quieres compartir. Bueno, no voy a decir que me puso un poquito amargado, pero amén. Obedecer a Dios es hacer su voluntad. Es caminar en su camino. Es agradarle en todo lo que haces. Es la obediencia a Dios es lo que hace los verdaderos cristianos que tengan
acceso al corazón de Dios. Tú quieres acceso al corazón de Dios. Eso es increíble. Y eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué significa obedecer? Aquí también dice que Dios siempre está feliz, dichoso y dispuesto a responder a quienes lo obedecen. Amén. Hay tantos beneficios asociados a obedecer a Dios. Y serás dichoso, bendecido por todas las cosas buenas que suceden en tu vida. ¿Tú crees eso? Un padre, todos tenemos hijos. Y me encanta hablar con Alex porque siempre me mira, oh, está bien, yo pasé por eso. Todo está bien. Y aquí él dice, un padre que tiene hijos quiere que sus hijos le obedezcan. Yeah. En todos los sentidos. Sí. Siéntate, sí, papi. Párate, sí, papi. Ve al baño, sí, papi. Cosas así, pero cuando no obedecen, es más difícil para un padre querer bendecir sus hijos. Y eso es lo que experimentamos con Dios. Él quiere darnos toda la bendición, como dije. Y dice que cuando lo obedecemos, Él nos derrama tantas bendiciones que tenemos que compartir. Qué increíble es eso. Es ese caso de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Él quiere darnos tantas cosas, pero Él quiere solamente una cosa, obedecer. Pero el obedecer no es, muchas veces luchamos con la sumisión. Luchamos con alguien estar sobre de nosotros. Es fácil ser rebelde. Mi hija hoy se compartió un poco difícil y yo le tuve que darle así y le dije, pídeme perdón, y ella me queda así. Y le digo, pídeme perdón, pide perdón. Y no quería decir nada y no quería llorar porque yo la tenía en mis brazos. Y le dije, si no, te voy a tener que dar otro pau pau. Se quedó así porque era rebelde y le eché ahí. Y no me quiso, la solté. El momento que la solté, empiezas las llantas. Mami, mami, mami. Papi me dio pau, pau. ¿Cuántas veces somos así en la vida? ¿Me explico? Lo que vamos a leer hoy es un capítulo en Deuteronomio 28. Pero para entender la clase de hoy, primero tenemos que entender el propósito del libro. Amén. El libro de Deuteronomio está dividido en cuatro secciones. La primera es lo que Dios ha hecho por nosotros, o lo que Dios ha hecho a los israelitas sacándolos de Egipto. El segundo es que los principios para una vida piadosa. Eso es lo que Él quiere, que seamos santos. También dice aquí que es un llamado al compromiso con Dios, un trato. No, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un trato con Dios? Este año voy a tratar de no pecar. Este año voy a tratar de ser paciente, o de ser humilde, o de ser más amoroso. Todos fallamos en estos. Yo recién tuve que pedir perdón porque yo lastimé a una persona. Y yo creo que normalmente nosotros podemos lastimar uno al otro. Y lo que Dios quiere es que podemos construir una vida que es santo y que podemos. Y esto es algo que voy a empezar a enseñar más cuando lleguemos a Portland. Es en vez de enojarte o alejarte cuando alguien te lastima, de poder ir y decir, oye, bro, ¿puedo compartir algo? Me lastimaste cuando dijiste eso. Y uno tiene que tomar responsabilidad. Yo tuve que pedir perdón. Y no porque me estaba confrontando, pero porque mi corazón es que yo quiero estar unido con esta persona. Yo quiero dar mi corazón. Y a veces para mí es muy fácil ser aislado. Y
necesito crecer en esto. Aunque soy el líder, yo todavía tengo que crecer en cosas. La otra cosa es aquí que habla sobre cambio de liderazgo. Cuando aquí él estaba hablando de la transición de Moisés a Josué. Y él tenía que tener el mismo corazón. Y lo que es increíble es que las personas dijeron, te vamos a seguir si tú tienes el mismo espíritu como Moisés. ¿Me explico? Y tenemos que siempre batallar para la unidad. No es algo que viene fácil. A repasar las promesas y los milagros de Dios en la historia. Eso es lo que significa el libro de Deuteronomio. Podemos aprender acerca de su carácter. Llegamos a conocer a Dios más íntimamente al comprender cómo actuó en el pasado. También podemos evitar errores en nuestras propias vidas aprendiendo de los fracasos pasados de Israel. Come on, bro. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para nosotros. Amen. Para que podamos aprender de sus errores. Come on, bro. Y lo que es increíble es aquí las bendiciones. Si tú entiendes que cuando Dios los sacó de Egipto, estaban en el desierto, mandó a 12 espías para entregar la tierra prometida y solamente 2 vinieron con esperanza. Y bueno, sabes la historia, él tenía que esperar un camino que debería tomar 40 días, tomó 40 años. So, y él permitió eso para que los que estaban ahí por 40 años, Dios estaba dejando a ellos morirse. Para los que puedan entrar a la tierra prometida son una nueva generación. Wow. Es increíble ver esto. El primer punto es las bendiciones de obedecer a Dios. Come on, bro. Yo sé que la introducción era un poco largo, pero es para que entiendan qué significa el libro de Deuteronomio. Y vamos a ir a capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Y dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Aquí es interesante porque esto es después que Moisés, cuando fue a la montaña y habló con Dios y bajó con las tabletas y se enojó porque empezaron a seguir dioses desconocidos y querían regresar a su pasado y querían regresar a lo que estaban ya cómodos. Dios dijo, ok, ahora escribe las mismas cosas en otras tabletas. Y esto es a donde necesitamos entender. Nosotros notemos siguiente las consideraciones acerca de la bendición. Primero, las bendiciones de Dios dependen de nuestra obediencia. Yes. Y aquí tú puedes ver en versículo 1, 2, 9 y 13 y 14, que es lo que estamos leyendo, pero quiero dejar a mi esposa compartir aquí antes de seguir, porque es importante entender que dice aquí que todas estas bendiciones vendrán si me obedecen. Y acá la obediencia puede venir como al principio puede ser por el temor al Señor, como podemos obedecer porque sabemos el poder que tiene Dios, sabemos que Él puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, que siempre va a ser bueno, pero empezamos como a temer a Dios y lo obedecemos. Pero lo que realmente Dios quiere es que obedezcamos por amor. Yeah. Porque cuando los niños se sienten amenazados, como que obedecen y están así, ok mami, ok mami. Pero cuando uno nota, cuando los hijos o cuando niños cercanos a nosotros obedecen por amor, porque quiero obedecerte, porque quiero alegrarte, porque quiero que tú estés feliz,
Y a veces los niños vienen y me dan besos y me dan abrazos y hacen lo que les corresponde hacer. Y es tan increíble sentir eso, que lo están haciendo porque es una decisión que ellos están tomando. Entonces podemos tomar esas dos decisiones y vamos a obedecer siempre por el temor, como, ay, no quiero que Dios me quite esto, no quiero que Dios me haga esto. O vamos a hacerlo porque, wow, yo quiero agradar a Dios, yo sí quiero ser mejor para Dios, sí, yo quiero dar más a Dios. Sí. Y lo que es increíble es, regresando a los hijos, mi hijo de 9 años ahora está entendiendo cuando él me lastima. Yo le digo que haga algo, a veces juega que es solo y no me escucha. O a veces se distrae, ay, yo soy el peor. Y, tú sabes, empiezan a manipular. Pero lo que es increíble es que ahora cuando él hace estas berrinches, en 2 segundos dices, papá, perdóname, wow, por fallarte. Wow. Es para mí ver cómo Dios trabaja en los corazones de los hijos. Sí. Otra cosa es que el otro día Dani y yo estábamos listos para acostarnos, pero dejamos las puertas abiertas para los niños. Y ahí tú escuchas a Lorenzo ayudar a Elian. Y era tan increíble escuchar su conversación, porque al final dices, Lorenzo a Elian, que tiene 5, vamos a orar. Come on. Pero quiero que tú ores como si lo sientes. Wow. So, no es corto, tiene que ser largo. Y bueno, corazón. Y después Lorenzo empieza a orar y ahí se me derritió, wow, mi corazón. Es increíble. Mira lo que dice en versículo 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo. Qué increíble es eso. Conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Qué increíble es esto. Dice que el Señor te quiere establecer como su pueblo santo. Amen, bro. Come on. Muchas veces, muchos de nosotros, y conozco la vida de muchos, no vinimos de un camino santo. Venimos de otros caminos. Y aquí él dice que si tú cumples mis mandamientos, si tú andas en mi camino, yo te voy a llamar un pueblo santo. Qué increíble es eso. Y para nosotros necesitamos escuchar eso. Necesitamos escuchar que para Dios somos especial. Una persona que me anima mucho y que estoy apreciando mucho es Julio. You know, Julio y yo tenemos esa conexión. Él vivió en Los Ángeles, yo era de Los Ángeles y teníamos la misma mentalidad. Pero me cae bien su corazón. Él es transparente. Obviamente él tiene cosas que crecer, no es perfecto. Pero me cae bien porque él da su corazón. Y necesitamos siempre tener ese corazón. Yo tengo esa relación con Felix, yo tengo esa relación con José. Una de las personas que veo que está creciendo más es Beto. Él está compartiendo su fe, él está creciendo, él dice, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando. Él está obedeciendo y Dios lo va a bendecir. Mira, aquí dice en versículo 13, el Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. So, siempre va a ser la cabeza y no la cola. Y es increíble eso. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno, y los obedezca con cuidado. Qué increíble es esto. Que él dice que él te va a poner como la cabeza, no la cola. Tú sabes, si estás en la cola, hay un olorcito por ahí. Pero si eres la cabeza, tú ves todo, tú hueles todo, pruebas todo. La comida entra por la cabeza, la boca. Es increíble que ahí va a satisfacer todo tu corazón. Pero dice aquí, tienes que obedecerlo con cuidado. Una vez, cuando Lorenzo era joven, y después dejo a mi esposa compartir,
él no podía andar y habían unas hermanas solteras en mi casa. Y yo de repente le dije a una hermana, oye, toma a Lorenzo. Y no hace ni un segundo que lo dejo ahí, que se cae y se parte el labio. Oh. Y yo dije, hermana, ¿qué pasó? ¿Tú quieres ser bendecida? ¿Quieres casarte? Tienes que actuar con cuidado. La pregunta es, ¿estás cuidando tu relación con Dios? ¿Estás cuidando lo que piensas, lo que sientes, tus acciones? Cuando hacemos eso y lo hacemos con cuidado, ¿qué va a venir? Las bendiciones. Y las bendiciones también vienen por medio de obstáculos. No quiero que piensen que las bendiciones son solamente el evangelio de prosperidad, que no es. Pero a veces Él usa tiempos difíciles para bendecirte. Quiero dejar a mi esposa. Y esta parte de la escritura dice que Dios nos va a establecer como su pueblo santo. Y eso es increíble. En ese tiempo solamente los sacerdotes, los hombres, podían servirle a Dios directamente. Pero ahora las mujeres también somos parte de ese pueblo santo. Podemos servir a Dios, podemos estar a los pies de Jesús, dando lo mejor que podemos. Y Dios nos va a ir transformando cada día más. Pero dice que vamos a esto va a pasar si cumplimos sus mandamientos y andamos en sus caminos. Y Jesús también hablaba en el Nuevo Testamento que tenemos que enseñar a obedecer. Entonces, ¿cómo es eso de aprender a obedecer? Y lo que estaba pensando, meditando en eso, es cuando uno tiene un pensamiento, no sé, X, como algo malo que uno quiere hacer, ¿no? Como que yo hoy no voy a leer mi Biblia, o no voy a orar, o no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. Podemos tener ese pensamiento, pero obedecer es, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que tengo que buscar a Dios con todo mi corazón. Quizá no vamos a querer hacerlo por nuestras emociones o sentimientos, pero lo mejor que podemos hacer es sentarnos y leer o orarle a Dios, hablar con alguien y buscar la manera de cómo obedecer esa escritura. Y a veces lo tomamos como, lo he tomado como más teología, como qué es lo que es la raíz o las palabras, qué significan, pero al final es ponerlo en la práctica y Dios nos va a mostrar y nos va a revelar realmente lo que Él quiere para nosotros. Y esta parte del versículo 13 dice que el Señor te pondrá en la cabeza, nunca en la cola. Una hermana en Colombia me compartió esa parte porque estábamos pasando por un tiempo difícil espiritualmente. No me sentía como apoyada por el ministerio. Fue un tiempo bien complicado. Y cuando vi esta parte, como Dios me va a poner a la cabeza, quizá en ese momento yo no estaba mirando las cosas con ojos espirituales, pero Dios me animó y me retó a seguir avanzando. Y porque siempre dice que vamos a estar en la cima, nunca en el fondo. No que siempre todo nos va a ir bien, que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a pasar tristezas, porque siempre van a estar ahí, van a estar los duelos, los problemas financieros, las cosas que nos pueden como desenfocar. Pero como dice en el 14, dice que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. A derecha podemos seguir nuestros sentimientos y a la izquierda podemos seguir nuestros pensamientos. Pero si seguimos sentimientos o pensamientos, no vamos a llegar a ninguna parte. Si seguimos siendo espirituales, si seguimos por el camino de las escrituras, vamos a poder llegar hasta el final. Y lo que es increíble estar en la cima. Pero también es increíble estar en el fondo. Porque en el fondo es a donde tú vas a desarrollar tus convicciones. Vas a desarrollar en realmente qué tienes esperanza. De dónde viene tu fe. Eso solamente viene cuando estamos en el fondo. Danny brincó, pero en versículo 14 dice que jamás te apartes. Es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Que ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. Aquí dice para seguir. Él dice no te apartes para seguir o servir a otros dioses. ¿Qué Dios estás sirviendo que no es el Dios Todopoderoso? Muchas veces
Nuestros dioses pueden ser nuestras emociones. Yes. Nuestros dioses pueden ser nuestros temores. Esta semana pasada, en entre semanal, estábamos hablando. Y es increíble porque yo tuve que hablar de temas que quizás nadie estaba esperando. Para muchos de nosotros que somos latinos, es difícil entrar y salir los Estados Unidos. Y cuando eso pasa, uno viene aquí con el sueño americano, pero en realidad uno empieza a decir, esto no es lo que yo pensé. Es difícil vivir aquí. Y ahí es a donde empiezan los temores, las inseguridades, y quieren regresar a lo conocido. Eso es otro Dios. Algo que tú conoces no es el Dios de arriba. Porque el Dios de arriba tenemos que aprender a conocerlo cada día. ¿Me explico? Segundo, las bendiciones de obedecer el pacto son muchas. Moisés dio más detalles sobre estas bendiciones en, del 7 a 14. Incluyen poder militar, éxito agrícola, una gran reputación entre las naciones, la multiplicación de la familia y también éxito financiero. So, si quizás algo no te está pasando como tú quieres, quizás Dios quiere que tú confíes que Él te quiere bendecir. Pero muchas veces no confiamos así porque nos relacionamos con la relación de nuestros padres físicos. Aquí quiero que entendamos, y voy a dejar mi esposa hablar, aquí no, necesitamos notar la naturaleza integral de las bendiciones que resultarían de vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú estás obedeciendo porque tú quieres o porque tú dices, si no lo hago, ¿qué va a pasar? Y muchas veces andamos. Yo he tenido vivir en México, como Dani dijo, estábamos en Colombia, yo estaba en Chile, estábamos en Monterrey, México, estábamos en la Ciudad de México, y siempre usaba este dicho: ¿quieres ir de Guatemala a Guatapeor? Sigue en tu camino. Y eso es lo que pasa. Queremos ir de Guatapeor a Guatamejor, you know? Pero no es así. Aquí las bendiciones de obedecer, y quiero que mi esposa comparte de esto y después entramos al último punto. Y dice, bueno, bendito estarás en la ciudad, estarás en el país, la descendencia de tu cuerpo. Y habla de un montón de cosas, pero a veces vemos nuestra vida y no están pasando algunas de ellas. La escritura nos dice que todas van a pasar a la vez. Vamos a ir paso por paso y necesitamos verlo con nuestros ojos espirituales. Las bendiciones que tenemos cada día. Nos despertamos hoy, estamos relativamente sanos, porque quizá podemos estar aquí, ¿no? Estamos con un sueño, con una meta. Y si no tenemos metas, busquemos una meta, porque eso es lo que nos impulsa a las bendiciones. Y como contábamos, aprendimos la canción de Nante, contar cada una de nuestras bendiciones, contar cada una de las cosas que tenemos en nuestra niñez, que quizá algunos pudimos haber tenido algo complicado, pero nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra vida adulta, como ver en cada etapa de nuestra vida cómo Dios nos cuidó, cómo Dios nos apartó, cómo Dios no nos dejó ir más allá de nuestro pecado. Y a veces pensamos que nuestro, como no hicimos lo suficientemente mal y como no necesitamos tanto a Dios, pero si pensamos realmente en nuestra vida, no comparándonos con nadie, podemos ver realmente, wow, todo lo que Dios nos rescató, lo que Dios nos salvó, cómo Dios nos ha prosperado en diferentes trabajos que hemos tenido, en nuestra familia. Y ser agradecidos con lo que tenemos. Quizá las relaciones con nuestros hermanos físicos no son las mejores, pero, por ejemplo, llamarlos y estar ahí con ellos. O con hasta con los vecinos. Como nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero aprovechar
de no solamente recibir las bendiciones, sino nosotros también bendecir a yes. alguien con una escritura, mm, yeah. con una sonrisa, con el ánimo. Mm. Y a veces he fallado mucho en eso, pero lo que me anima es que podemos tener siempre lo que necesitamos. Dios nos promete eso, que vamos a tener todo lo que necesitamos y que nada sucede malo en nuestra vida, sino que todo es por el bien de quienes lo aman. Entonces, si nosotros amamos realmente a Dios, mostrándoles nuestra obediencia, vamos a poder ver eso en nuestra vida. Pero si solamente obedecemos porque alguien nos va a preguntar si leímos o no la Biblia, si oramos o no, eso no va a ser suficiente. Dios quiere bendecirnos, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo con Él, viviendo para Él. Y es increíble porque aquí cuando dice bendito estará en la ciudad, eso significa que a donde tú vayas, Dios te va a cuidar. Yo he tenido trabajos que son 2-3 niveles más de mis calificaciones, pero yo siempre entraba, Dios, que mi rostro tenga algo diferente de los demás. Que yo entre y pueda compartir mi corazón, que ellos puedan ver algo diferente de mí y que me den ese trabajo ahí. Come on. Y había gente con mejores calificaciones, más educación, pero los trabajos que Dios me ha permitido tener han sido increíbles. Uh-huh. Es tanto que cuando Dani y yo éramos amigos, ella me preguntó, ¿qué haces? Y yo le dije, bueno, soy diseñador de multimedia. Y en su mente dijo, oh, pobrecito, quizás pasa con mucho hambre. Porque en Chile, lo que uno gana por el mes es como $200-300. Pero yo me ganaba eso en 2 horas. Tenía muchas cosas. Dios me bendijo, aunque yo no era el mejor. ¿Me explico? Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos entender. En México, una de las cosas que aprendí es que muchos se quedan en los trabajos sin buscar algo mejor para su vida. Yeah. Uh-huh. Se sienten en la esclavitud de estar en ese trabajo y no entienden que tú tienes la libertad de buscar algo mejor en lo que sigues trabajando. Yeah. Y orarle a Dios, bendíceme con otro trabajo. Ensancha mi territorio. Ensancha. Come on. Eso para mí es increíble. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ensancha mi territorio? Wow. Personal, familiar, individual y espiritualmente. ¿Me explico? También dice que bendito estará en el país. So, no solamente la ciudad, el país. So, ustedes vienen con el sueño americano. Y acá los mexicanos son muy diferentes que los mexicanos en la Ciudad de México. Y estaba hablando con Ana anoche y los mexicanos en Texas son diferentes que los mexicanos acá. Y todos se sienten con el corazón que yo merezco. Y en realidad no merecemos nada. Pero Dios nos quiere bendecir con los deseos de nuestro corazón. Aquí también dice que aumento de su rebaño. Dios quiere aumentar este grupo. Dios quiere aumentar tu charla. Dios quiere aumentar tu vida personal. Dios quiere aumentar tu relación con Él. La pregunta es si tú estás queriendo. También dice que vas a ser bendito cuando entres y bendito cuando salgas. Eso para mí es increíble, que dice que cuando yo entre voy a estar bendecido. Come on, bro. Y la gente al lado de mí van a estar bendecidos. No de cosas materiales, pero porque soy mujer. Pero el punto es que Dios quiere bendecir cuando entres y cuando salgas. Pero tú tienes que confiar que Dios quiere bendecirte. Mira lo que dice en Deuteronomio 2, versículo 7. Esta es la palabra de todo. Recuerden que nunca le has faltado nada, porque el Señor su Dios los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Dios los cuidó mientras recorrían este gran desierto durante los últimos 40 años.
el Señor ha estado con ustedes. Es increíble escuchar esta escritura que dice, cuando obedecemos, Dios dice, nada te va a faltar. Amén. Y nosotros a veces, cuando estábamos en Latinoamérica, no teníamos mucho para, pagábamos los gastos y después llorábamos porque estábamos pelados. Pero Dios siempre nos permitió tener comida. Dios siempre nos permitió tener una cama a donde dormir. Aunque yo dormí en el piso por un año en Monterrey. Pero el punto es que hasta eso fue una bendición. ¿Tú miras tus sufrimientos como bendiciones? ¿O no? Aquí él dice que él espera de nosotros un acto de obediencia. No por medio, miedo, perdón, sino por amor y gratitud. ¿Tú amas a Dios realmente? ¿Por qué te costará obedecerlo? Buena pregunta, bro. ¿Tú estás agradecido a Dios? ¿Por qué te cuesta obedecerlo? Ese es el problema del ser humano, que nos cuesta obedecer. Todos tenemos esa raíz de ser rebelde. Todos. Nadie puede decir, oh, yo soy humilde, yo sí, soy perfecto en obedecer. Eso es un engaño de Satanás. El segundo punto es las maldiciones de desobedecer a Dios. Las maldiciones de desobedecer a Dios. En Deuteronomio 28, empezando en versículo 15, dice, Deuteronomio 28, 15, dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. So uno dice, oh, ¿me va a alcanzar? Ok, voy a correr más rápido. Aquí dice, tú puedes ser Flash y todavía las maldiciones te va a alcanzar si eres desobediente. Obviamente Moisés nuevamente enfatizó las maldiciones que resultarían de la desobediencia a Dios. Él escribió esas maldiciones en los versículos del 16 al 19, que observa cómo las maldiciones descritas en estos versículos son paralelas a las bendiciones. So, vamos a decir, ok, bendito estará la ciudad. Lo al revés dice, maldito estará en la ciudad. Eso significa que aunque tú te esfuerces, todo te va a ir mal. El miércoles, cuando estaba hablando sobre la entresemanada de los hombres, yo por 2 años no tuve trabajo constante. Y estaba compartiendo que mi cama, cuando vivía en Washington, D.C., era una cama de perro. Un colchón de perro. Y para mí ese era mi refugio. Estoy ahí, nada me va a pasar. Y era lo único que tenía después de tener casa y todas estas cosas. Terminé en una cama de perro. Wow, bro. Y lo que es increíble es que de ahí Dios empezó a transformar mi corazón, hacerme más humilde, hacerme más paciente, para poder estar disponible a las bendiciones que Él quiere. Y también lo que necesitamos entender, que todo lo que Él te promete bendecir, por ser obediente, Él promete maldecirte cuando es desobediente. Y Dios no es como en las películas que te dice, una maldición como una magia, sino que nosotros mismos nos buscamos la maldición. Cuando no obedecemos a Dios, vamos a hacer lo que nuestra mente quiere, lo que nuestros sentimientos quieren, lo que nuestro cuerpo quiere, para sentirnos bien, para sentirnos como satisfechos. Pero en realidad nosotros mismos estamos cayendo en
en la maldición. Nosotros mismos estamos decidiendo pecar, estamos decidiendo desobedecer por rebeldía, por un montón de cosas que podemos decir, pero que son pecado al final. Y a veces pensamos como, oh, qué injusto Dios. Pero no, Él nos está dando como bebés en a mí, pero nosotros queremos hacer todo lo contrario. Es como los niños estaban, les dijimos como no jueguen con los vasos con agua porque se va a caer el agua. ¿Y qué pasó? Se cayó el agua, menos mal que no se quebró el vaso. Pero así somos, Dios nos dice, cuídate, cuida tu pureza, cuida tu corazón, búscame a mí, ponme a mí en primer lugar, todo va a estar bien conmigo, aunque pase sufrimientos, voy a estar ahí. Pero nosotros, o yo, ¿qué hago? Ok, me busco el sufrimiento, busco alejarme, busco ser rebelde, busco mi voluntad, busco esto como alejado de Dios, porque podemos pensar, quizá inconscientemente, mi plan es mejor, soy más inteligente, yo sé las consecuencias, no me va a pasar nada, mis amistades están bien, no me van a influenciar, pero después nos damos cuenta que nosotros nos dejamos influenciar más que por las escrituras, por todo lo demás. Y somos tan débiles, porque en vez de someternos a Dios, que es el Creador, nos sometemos al mundo, o a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos. Y ahí es cuando nosotros mismos nos maldecimos. Porque hagamos lo que hagamos, o dejemos de hacer las cosas, o cuando dejamos de hacer las cosas de Dios, lo que pasa es que nosotros mismos nos perdemos. Yeah. Dios no nos empuja a hacer lo malo. Nosotros elegimos hacer lo malo. Yeah. Lo que es increíble es, una pregunta, ¿has visto una persona bendecido con un corazón amargado? Es imposible tener un corazón amargado cuando Dios te está queriendo bendecir. Y eso es lo que necesitamos entender, que la bendición viene cuando estamos llenos de agradecimiento. Sí. Cuando entendemos qué es lo que Dios, de a dónde nos sacó. A los israelitas los sacó de la esclavitud en Egipto. ¿Cuál es tu Egipto que tienes que escaparte? ¿Me explico? Mira lo que dice en Deuteronomio 27, come on, bro. Versículo 9. Deuteronomio 27, versículo 9 dice, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo el pueblo de Israel, guarda silencio y escucha, Israel, hoy te has convertido en un pueblo del Señor tu Dios, obedece la voz del Señor tu Dios y cumple todos sus mandamientos y normas que te mando hoy. Aquí es increíble porque otra vez el tema de Deuteronomio es recordar las gentes de dónde salieron. Y lo que él quiere es recordarnos que nos convirtió a un pueblo santo, que nos convirtió a su pueblo. Pero dice, obedece la voz del Señor. Amén. Tú sabes lo que es interesante, es mis hijos, ellos son tan interesantes, los quiero mucho. Tú le dices, no hagas eso, él dice, papá, yo sé lo que estoy haciendo. No está escuchando, como hoy, con el vaso. Le dije, no juegue con el vaso de agua, se va a caer. Papá, no se va a caer, yo lo estoy haciendo bien. Y no hace ni un segundo que se cae la taza de la mesa. ¿Y qué pasa? Me frustro. Y como papá yo quiero darle todo. Aunque yo me quede sin comer, o que me quede sin tener dinero, o que me quede de nada, yo quiero bendecir a mis hijos. Dios nos amó tanto que sacrificó a su propio hijo. Para nosotros. Y él solamente pide que lo obedezcamos, solamente no por miedo, sino por amor y gratitud. Mira lo que dice en versículo 15. Maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor. Él trabajó de las manos de tu artesano que lo prepara en secreto para adorarlo. Aquí dice Dios, ¿quieres ser maldecido? Constrúyete un ídolo de otro Dios.
y mira a ver cómo te va. ¿Tú sabes lo que es increíble? ¿Qué es lo que Dios hizo con los ídolos? Los destruyó. Y había uno que lo levantaban y después regresaban y estaban caídos. Lo levantaban, caídos. Dios te estaba dando un señal. Yo te voy a destruir todos tus ídolos. Para que tú sepas que yo solamente soy el único Dios. Y solamente soy el único Dios que te tengo en cuenta. Y yo digo, wow. Aquí en 26. En 26. Perdón, se me. Aquí dice en 26. Los levitas dirán, maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Luego todo el pueblo dirá, así sea, o amén. Cuando uno dice amén o así sea, estamos decidiendo en nuestros corazones que estamos de acuerdo. Dios quiere que tú estés de acuerdo de lo que Él quiere para tu vida. Pero muchas veces queremos pelear con eso. Pregúntate si tu vida está tranquilo o no está tranquilo. Y si no estás tranquilo, es porque quizás Dios te está enseñando algo. Dios está diciendo, quizás hay una área en tu vida que tienes que cambiar. Hay una área en tu vida que tú tienes que morir. ¿Me explico? Sí. Estas maldiciones eran una serie de juramentos pronunciados por los sacerdotes, afirmado por el pueblo, mediante los cuales el pueblo prometía mantenerse alejado de acciones incorrectas. ¿Tú has decidido alejarte de acciones incorrectas o te acercas? Wow. Rebecca tiene 2 años, oh my gosh, y le encanta jugar con esa parte. Yo le digo, no lo hagas. Por ejemplo, le estamos ayudando a aprender a no tomar su dedo en su boca. Le digo, sácate el dedo, y ella hace así, y después me está mirando y hace así. Y yo digo, no. Y lo baja, y después, al final se queda dormido con el dedo en la boca. El punto es que así somos. Siempre estamos queriendo probar el poder de Dios en nuestra vida. Sí. Y pienso justo en el ejemplo del dedo. Cuando, ¿por qué no quiero que se chupe el dedo? Porque se le va a deformar los dientes, el paladar, y después, ¿qué va a pasar? Va a tener que llevarle al dentista para corregir todo eso. Claro. Si nosotros decidimos, sale cara, exactamente, si nosotros decidimos ahora dejar ese pecado que nos gusta, que nos sentimos cómodos, que nos dormimos con ese pecado. Si lo dejamos ahora, no vamos a tener que arreglar las cosas después. Vamos a poder hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y como dice, cuando nosotros nos bautizamos, dijimos, Jesús es nuestro Señor. Ahí es cuando tomamos ese compromiso. Yo voy a obedecer a mi Señor. Amén. El tercer punto es esto. La elección es tuya. La elección es tuya. Mira lo que dice en Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice, hoy pongo, en otra versión dice invoco, en otra versión dice llamo hoy al cielo y a la tierra por testigos contra ti. De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juro dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí es increíble. Mis hijos siempre me hacen esto. Papá,
Porque siempre les digo, cuando yo esté muerto, me van a extrañar. Y él dice, pero ahora ellos dicen, papá, cuando tú no estés, tú tienes que vivir hasta esta edad. Ellos ya me están diciendo que tú tienes que vivir hasta que tengas 75. El grande dice que todos viven hasta 75. Y dije, bueno, yo estoy orando que llegue a 100. Pero el punto es, ellos ya te dicen cuando tú vas a vivir. Y aquí dice que cuando tú amas al Señor tu Dios, cuando tú lo obedeces, cuando tú te aferras a Él, de ahí depende tu vida. ¿Es así o tú piensas que es como mis hijos que saben todo? Mis hijos te dan una respuesta para todo, aunque puede estar 100% equivocado. La otra escritura es en Josué 24:14. Ya esto es cuando Moisés murió y le dio el liderazgo a Josué, que él era joven, pero tomando un liderazgo de más de 20 millones de personas. Wow. Aquí dice, entonces Josué le dijo a la gente, así que ahora respeten al Señor. Primero es obedecer, ahora él está diciendo, ahora respétenlo. Dice, sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses de tus antepasados, adorar al otro lado del río. Sirvan al Señor. Deciden hoy quién servirán. Wow. Aquí es increíble porque los israelitas le dijeron a José, yo te voy a seguir si tú haces lo mismo que hizo Moisés. Pero cada persona es diferente. Yeah. El corazón es, yo te voy a seguir porque yo amo a Dios. Amén. No porque tú haces lo mismo que Moisés. Yeah. Pero es increíble. Y al final, hay tantas escrituras que uno puede hablar, pero en Santiago dice que no se contenten solo con oír la palabra. Yeah. Y porque así se engañan. Pero llévenla a la práctica. En Juan dice, Jesús, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. So, si tú dices que tú amas a Dios y no estás obedeciendo, ¿qué dice de ese amor que tú tienes a Dios? Mm-hmm. ¿No? ¿Tú sabes que obedecer no es lo mismo que creer? Come on. Muchos creen que Jesús, yeah. Muchos creen en Dios, muchos creen en Satanás, pero al punto es que no es suficiente creer. Yeah. Es importante que lo que tú crees, que tú lo lleves a la práctica. Yeah. Ese es tu corazón. Vamos a hacer. La decisión es tuyo para elegir. Al final, en conclusión de todo esto, y quiero dejar que mi esposa hable, es el primer punto es la bendición por obedecer a Dios. El segundo punto es las maldiciones por desobedecer a Dios. Amén. El tercer punto es la elección es tuya. Y en esto de las elecciones nuestras, Dios nos da esa libertad para escoger. Dios nos podría haber hecho como robots, como todos creados y hechos pensando lo mismo. Pero lo que Él quiere es que pensemos lo que las Escrituras dicen, pero porque nosotros lo decidimos hacer, no como una obligación, como en un trabajo, que por obligación tienes que cumplir ciertas cosas, sino que es por amor. Y me encanta esta escritura en Santiago porque después dice que cuando nos fijamos atentamente en esta ley perfecta que da libertad y perseveramos en ella, vamos a recibir bendición al practicarla. Y me encanta porque a veces vemos la ley, vemos las escrituras como no hagas esto, no hagas lo otro, no mires acá, no mires allá. Pero esta es una ley perfecta que da libertad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos dentro de las escrituras podemos hacerlo con libertad. Por ejemplo, amar con todo el corazón, yeah, ser pacientes con todo el corazón, no, compartir nuestra fe con todo el corazón, estudiar con nuevas personas, hacer la voluntad de Jesús, que dijo, vayan y hagan discípulos. Yes. Y eso me inspira mucho porque
es una ley que da libertad. Todas las leyes en este mundo nos restringen, nos dicen no hagas. Y Dios lo que quiere es que hagamos las cosas por la decisión de, ok, la Biblia dice esto, esto es lo mejor para mí. Incluso es por nuestra bendición, por nuestra comodidad a veces, o por nuestra como perspectiva que vemos las cosas, pero en realidad no es para nosotros solamente, sino es porque amamos a Dios, como sacarle esa sonrisa de complacerlo, porque Él nos cuida. Y vamos a recibir bendición al practicarla, no porque vamos a tener una casa más grande o un carro más nuevo o lo que estemos pensando, sino que esa bendición va a hacer que tengamos paz, vamos a estar tranquilos, vamos a poder descansar cada noche porque no vamos a estar pensando que el mal nos va a venir en nuestra contra. Amén. So, para terminar, quiero que entienda esto. Es tontería persistir en malas acciones. Yep. So, tú tienes el poder de elegir. El año es 2024, es el año de bendición. Come on, bro. Si tú quieres recibir las bendiciones que vienen de Dios, tú tienes el poder de elegir las buenas acciones. Yeah. Y con eso les quiero dar el desafío. Vamos a entrar 2024 lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de unidad y amor, para que como un pueblo de Dios podemos recibir las bendiciones de Dios y a Dios vaya toda la gloria. Come on.